acetileno. Pero ¿qué viene a ser el etino o el acetileno? El etino o el acetileno viene a ser el alquino más simple, más sencillo, que se llega a utilizar como combustible en las soldaduras autógenas. Etino o acetileno, el alquino más pequeñito. ¿Y por qué es importante ese alquino o ese etino acetileno? Porque llegamos a utilizar en las soldaduras autógenas como combustible. Luego tenemos por acá más ejemplos. Y nos dicen cuál es su nombre. Lo primero es reconocer por qué tipo de función está formado ese compuesto, qué tipo de función viene a ser. Alquino, profesor, porque tiene triple enlace entre carbonos. ¿Cómo es nombre en nomenclatura para los alquinos? Prefijo con la terminación 1, 2, 3 carbonos para 3 carbonos prop y la terminación ino, propino. Y luego siempre, si nosotros queremos nombrar a los alcanos, alquenos o alquinos, a cualquier compuesto orgánico, paso número 1. ¿Y qué viene a ser el paso número 1, profesor? Viene a ser identificar cadena principal. Cadena principal. ¿Pero quién es cadena principal? Cadena principal viene a ser el que tiene más carbonos, pero que contenga triple enlace. Aquel que tiene más carbonos, pero que contenga el triple enlace. Paso número 2. ¿Y qué nos dice el paso número 2? Enumerar cadena principal. Enumerar cadena principal por el extremo más próximo al triple enlace. Enumerar cadena principal por el extremo más próximo al triple enlace. Y luego tenemos paso número 3. El paso número 3 que nos dice nombrar las ramas. Nombrar las ramas indicando sus posiciones. Nombrar las ramas indicando sus posiciones. Si las ramas son diferentes, se nombran en orden alfabético. Pero si las ramas son igualitas, se utilizan los prefijos di, tri, tetra. Entonces, paso número 3, nombrar las ramas. Nombrar las ramas indicando previamente su posición. Luego tienes paso número 4, nos dicen que finalmente nombrar cadena principal. ¿Qué nos dice? Finalmente, nombrar
cadena principal. Finalmente nombrar cadena principal. Pero luego todavía nos dicen para cuatro a más carbonos se tiene que indicar posición del triple enlace. Para cuatro a más carbonos, tenemos que indicar posición del triple enlace. Y luego, si triple enlace está en el carbono número uno, si triple enlace... Profi. Dime. Pizarra. Cámara, profi. Dime. Su cámara, profe, se movió. Está lajeando ese profe. Ya, ahorita seguramente es el nivel del internet. Profe, una secadita de la pantalla. Qué salados cachicargas son ustedes ahí. No te veo, profe. Yo tampoco. Profe, hay que poner un internet. Profe, solo hay 60 alumnos. ¿4? Qué salados que son, chicos, ¿ah? Profe. ¿Por qué, profe? Ya se fueron, profe. Es que el detalle es el nivel. Profe. Dime. La siguiente semana vamos a avanzar de 2 a 4. Sí. Acabaremos, profesor. Claro. De 2 a 4 más tenemos que trabajar. ¿Todos los cursos se han acabado o falta de algunos? Física, profe, profe. ¿Qué cursos están faltando? ¿Química y? Física. Pues esta semana terminamos estos cursos, chicos, ¿ya? ¿Los acabarán? Qué salados que son, ¿qué ha pasado? El nivel del internet ha bajado. Enfoque, profe. Reinícialo, profe. Dime. Reinícialo otra vez, profe. Ya.
Hola. Chicos. Profe, sigue igual. Sigue igual. Profe. ¿Cómo hacemos? Somos más salados. Son unos salados, de verdad. Profe, no te veo, profe. Yo también, hijito. ¡Hijos! Profe. O mañana en la mañana podemos trabajar. En la mañanita, después de las 5. Desde las 4, sí. Profe, 4 a 7, profe. Mejor hay que esperar un poquito, profe. Tal vez se arregle el internet. Ya, vamos a esperar un rato más. Esperaremos un rato, hijos, ya. Si no, mañana, para mañana programarlo, ¿ya, hijos? Profe, mañana podría ser, chicos. Sí, profe, normal. Sí, profe, normal. Profe, todo sea para acabar el curso, profe. No, sí vamos a acabar, no se preocupe. Hay que esperar unos minutos, profe, para ver si se arregla. Ya, hijos, vamos a esperar, ya vamos a esperar un rato más, ¿ya? ¿Por qué está así su internet, profe? No sé qué ha pasado, ya está con cable directo. Y eso que ahora ya no estuve transmitiendo por celular, sino con cámara. ¿Se veía nítido la pizarra, no? Nada. Está oscuro. No, estaba viéndose bien, pero... Sí, estaba bien. Es que estaba con cámara, entonces... No era con celular, las anteriores transmisiones eran con celular, pero ahora estamos con cámara. Esperaremos, hijos, por favor, ¿ya? Ya, profe. Reinícialo su router, profe. A ver, otra vez lo voy a reiniciar, ¿ya? A ver, eso voy a hacer, hijos, ¿ya? El router, profe, el router. Su router, profe. Ya está, profe. ¿Cómo está ahora? Sí, está bien ya, profe. Está bien. ¿Está clarito? No, recién está enfocando. Sí, recién, profe, ya está bien, profe. Ya. ¿Está bien ahora? Sí, ya está bien. Sí. Está mejor ya, profe. Ya está. Entonces, ahora sí continuamos en todo caso. Rapidito. Está bajando siempre el internet, ¿no? Está parpadeando, ¿verdad? Sí, profe, no se ve tan.
Parpadea por ratos. Ya. Entonces, niñas. Entonces, sí se ve, pero no, sí se ve. Sí, sí, sí está bien. Pues. Sí está bien. Entonces, si triple enlace está en carbono número 1, no es obligatorio indicar su posición. Si nosotros vemos el triple enlace que se encuentra en el carbono número 1, no viene a ser obligatorio indicar su posición. Entonces, mira lo que dice. Si triple enlace está en carbono, número 1, no es obligatorio indicar su posición. Si nosotros llegamos a encontrar, a observar triple enlace en el carbono número 1, si el triple enlace está en el carbono número 1, no es obligatorio indicar su posición. ¿De acuerdo? Entonces, mira, queremos leer a los alquinos. 1, cadena principal. ¿Pero quién es cadena principal? El que tiene más carbonos, pero que contenga el triple enlace. Paso 2, enumerar cadena principal. Por el extremo más próximo al triple enlace. Ya, debes de enumerarlo por el lado más cercano al triple enlace. Paso 3, nombrar las ramas, pero indicando sus posiciones. Paso 4, nombrar cadena principal. Pero para 4 o más carbonos sí tienes que mencionar posición del triple. Y si el triple está en el 1, no es obligatorio. Los alcanos hemos leído de esta forma. Los alquinos hemos leído de esta forma. Y los alquinos también llegamos a leer de la misma forma. Entonces ahora llegamos a tener por acá algunos ejemplos. ¿De acuerdo? Mira, mira, niños. Tenemos por acá triple enlace. Por acá tienes C2 y luego tienes tu C3. Lo primero es cadena principal. ¿Quién es cadena principal? El que tiene más carbonos. El que tiene más carbonos, pero que contenga el triple. Y este. Paso 2, enuméralo por el lado más cercano al triple. Enuméralo por el lado más cercano al triple. ¿Por dónde está cerquita el triple? Por izquierda. Será carbono 2, carbono 3, carbono 4. Y luego nos dicen... Paso número 3, nombrar ramas, no tiene ramas. Paso 4, nombrar cadena principal. Pero te dicen, si tienes 4 a más carbonos, ya tienes que mencionar posición del triple enlace. ¿En qué carbono está el triple enlace? En el 1. 1, 4 carbonos. Para 4 carbonos, ¿cuál es el prefijo but y la terminación in? El 4 butin. Pero si el triple está en el 1, no es obligatorio indicar su posición. Si el triple enlace se encuentra en el carbono número 1, si el triple enlace está en el carbono número 1, no es obligatorio indicar posición. Lo primero, cadena principal. Aquel que tiene más carbonos. Paso número 2, enumerarlo por el lado más cercano al triple. 1, 2, triple, 1, 2, triple. Por cualquiera de los extremos. 2, 3, 4. Rápidamente, ¿cuál es el nombre de tu compuesto? Para 4 a más carbonos, profesor, mencionamos posición del triple. ¿En qué carbono? En el 2. 4 carbonos, but y la terminación i. El 2, butino. Pero por si acaso, por acá, su fórmula global. ¿Cuál es la fórmula global? C.
¿Cuántos carbonos? 4. Igual era H2N menos 2. 2N menos 2, ¿cuánto viene a ser? 8. Menos 2, 6 hidrógenos. ¿De dónde lo sacas? O si no, 1 más 2, 5. Perdón, 1 más 2, 3. Más 3, 6 hidrógenos. Igualito por acá, su fórmula global C4. H cuánto, 3 más 3, 6 profesor. O si no, aplica la fórmula del 2N menos 1. Entonces, ¿qué estamos observando? Estamos observando que estos dos llegan a presentar la misma fórmula global, pero las fórmulas estructurales diferentes. Por consiguiente, ¿qué vienen a ser todos ellos? Vienen a ser isómeros. Cuando habíamos hablado de los isómeros, nosotros hablamos de los isómeros cuando presentan, cuando tienen la misma fórmula global, pero una fórmula estructural diferente, y estamos hablando de los isómeros. Por acasito llegamos a tener el triple enlace. Luego tienes por acá C2. Luego tienes C2. Luego por acá tenemos un C2. Finalmente tienes tu C3. Paso 1 es cadena principal. ¿Quién es cadena principal? Aquel que tiene más carbono, sería todo ello. Paso 2, enumerarlo por el lado más cercano al triple. ¿Y por dónde está cerquita el triple? Por izquierda. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Para 4 a más carbonos, tenemos que mencionar posición del triple. ¿En qué carbono? En el 1. 6 carbonos. Hexa. Y la terminación, ino. Pero si el triple enlace está en el 1, no es obligatorio. Para acá, jovencitos, tenemos a tu C3. Luego tienes un triple enlace. Luego tenemos C2. Por acá tienes otro C2. Y finalmente tienes a tu C3. Lo primero es cadena principal, aquel que tiene más carbonos, el que tiene más carbonos, pero que contenga el triple enlace. Paso número 2, enumerarlo por el lado más cercano al triple. ¿Por dónde está cerquita el triple? Profesor, 1, 2, triple. 1, 2, 3, 4, triple. El menor, 1, 2, 3, 4, 5, y 6. Mencionamos posición del triple. ¿En qué carbono? 2. 6 carbonos. Hexa. Y la terminación. Y. Esos son los alquinos, hijitos. Entonces, si nosotros queremos leer a los alquinos, recuerda, lo primerito siempre viene a ser cadena principal. Aquel que tiene más carbonos. Paso 2 es enumerarlo. ¿Pero por dónde tenemos que enumerarlo? Por el lado más cercano al triple. 1, 2, 3, triple. 1, 2, 3, triple. Igualitos. Como son igualitos, por cualquiera de los dos extremos. ¿Cuál sería su nombre? 3. 6 carbonos hexa y la terminación ino. Su fórmula global, si es monoalquino, tiene un triple enlace. C6. H2N menos 2. 2 por 6, 12. Menos 2, 10. Fórmula global C6. 2N menos 2, 10. C6, 2N menos 2, 10. Entonces, si llegamos a observar
cada uno de ellos tiene la misma fórmula global. Estos tres tienen la misma fórmula global, pero fórmula estructural diferente. Estamos conversando de los isómeros. Entonces, ¿cuándo, en qué caso hablamos de los isómeros? Hablamos de los isómeros cuando presentan, cuando tienen la misma fórmula global, pero una fórmula estructural diferente. Eso vienen a ser los isómeros. Isómeros cuando presentan misma fórmula global, pero una fórmula estructural diferente. Estamos hablando de los isómeros. ¿Cómo voy a leer a los alquinos? Paso 1, cadena principal. Paso 2, enumerar. ¿Por dónde se enumera? Por el lado más cercano al triple enlace. Paso 3, nombrar las ramas. Como no tiene ramas, pasamos al paso 4. Paso 4, nombrar cadena principal. Nombrar cadena principal. Pero nos dice, a partir de 4, a más carbonos, ya se tiene que mencionar posición del triple. Para 4 a más carbonos, ya se tiene que mencionar posición del triple enlace. Entonces, niñitos, llegamos a encontrarnos C3. Por acá tienes a un C2. Por acá tienes a un C2. Por acá, jovencitos, triple enlace. Ya está. Cadena principal, el que tiene más carbonos. Enuméralo por el lado más cercano al triple. 1, 2, 3, 4, triple. 1, 2, triple. El menor. 2, 3, 4, 5. Y luego tienes 6. Igualito que el anterior, ¿verdad? Sería de 6 carbonos. Estaríamos repitiendo esto. Entonces, yo le voy a llevar a colocar Che. Ahora sí. Por el lado más cercano al triple. 2, 3, 4, 5. ¿Y cómo se llamaría? El 1. Para 5 carbonos pent y la terminación in. Si está en el 1, no es obligatorio. Si está en el 1, hijitos, no viene a ser obligatorio. ¿Y cuándo viene a ser obligatorio, profesor, posición del triple enlace? Posición del triple enlace viene a ser obligatorio cuando los triples enlaces están en un carbono diferente al 1. 1, 2, 3, 4, triple. 1, 2, 3, 4, triple. Igualito. Igualito por cualquiera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cuál es el nombre de tu compuesto? 4. 8 carbonos octa y la terminación ino. El 4 octino. Entonces, niños, ahí llegamos a tener la forma de asignarle el nombre a quién, el nombre a los alquinos. Entonces, niños, ¿se ve bien la pizarra? ¿Está clarita o falta? Sí, profe. Está medio bajo. Profesor, está bien. Muy bien. Entonces, Sara, llegaremos a conversar, mira, de estos alquinos, la forma de asignar el nombre a tus compuestos. Entonces, pregunto, ¿cuál es el alquino más simple, más pequeño, hijos? El...
Entiendo. Para que sea alquino debe de haber triple enlace entre carbonos. Alquino, profesor, triple enlace entre carbonos. Entonces, el alquino más pequeñito, profesorcito, está formado por tres carbonos. ¿Cómo se llama? Etino o acetileno. ¿Por qué era importante el etino o el acetileno? En las soldaduras autógenas. Entonces, hijos, mira, Che3, escúchenme. Por acá yo le voy a colocar un Che2, pero tres veces. Mira, mira, acá. Che2, Che2. Como es Che2, Che2, he podido colocar así. Che2, ¿cuántas veces se repiten? ¿Dos veces? ¿Sí o no? Entonces acá, Che2, ¿cuántas veces? Tres veces. Se repiten, dice, tres veces. Pues. Y luego triple enlace. Por acá le colocan Che2. Y otra vez tres veces. Y luego tienes tu Che3. Pero nos dicen, oye, ¿cómo se llama a ese compuestito? ¿Cuál es su nombre, su nomenclatura de ese compuesto? Entonces, si queremos asignarle su nombre, su nomenclatura, cadena principal. ¿Y quién es cadena principal? ¿El que tiene más carbonos? Esto sería el que tiene más carbonos. Pero que contenga el triple. Claro que contiene el triple. Paso 2. Enuméralo por el lado más cercano al triple. Mira, 1 más 3, 4, 5. 5 triple. Por el otro lado, 1 más 3, 4, 5 triple. 5 triple, 5 triple. Empate. Empate. La numeración, ¿por dónde? Por cualquiera de los dos. Porque 5 triple, 5 triple, empate. La numeración, por cualquiera. Si quieres enumerarlo, 1. Acá está el 2, el 3, el 4. Carbono 5, 6, el 7, el 8, el 9. Y esto sería carbono número 10. ¿Cuál es su nombre de tu compuesto? Para 4 o más carbonos, se tiene que mencionar posición de qué. Posición del triple enlace. Para 4 más carbonos mencionamos posición del triple. ¿En qué carbono está el triple, profesor? En el carbono 5. ¿Cuántos carbonos tienes, DEC? Para 10 carbonos, DEC. Y la terminación, 5 de 5. Primero el prefijo y luego la terminación, I. ¿Cuál sería el nombre de tu compuesto? 5 decino, profesor. Prefijo con la terminación in. Che3. Luego tienes Che2. ¿Cuántas veces? 3 veces. Luego por acá triple enlace. Luego tienes otro Che2. 5 veces. Y luego tienes tu Che3. Y nos dicen, oye, ¿cómo se llama? Enumeramos por el lado más cercano al triple. 1 más 3, 4, 5 triple. Por el otro lado. 1 más 5, 6, 7 triple. ¿Hay ganador o hay empate en este caso, hijos? ¿Ganador o empate? Ganador. Ganador. ¿Quién es el que gana? ¿5 o 7? 5. El 5, profesor. El menor accidente. 1, 2, 3, 4. Y luego tienes 5, 6. ¿Acá qué números están? El 7, 8, 9, 10, 11 y carbono 12. Entonces, mencionamos posición del triple. ¿En qué carbono? 5. ¿Cuántos carbonos? 12. Para 12, dodec. Y la terminación, I. 5, dodecino. 5, dodecino. Entonces, hijitos, así se llegan a nombrar a quién? A los alquinos. Pero primero siempre es reconocer
identificar cadena principal. Pero ¿quién es cadena principal? Aquel que presenta mayor cantidad de átomos de carbono. Pero profesor, que contenga el triple enlace. La numeración por el lado más cercano al triple. 1 más 5, 6, 7 triple. 1 más 4, 5, 6 triple. ¿Quién gana? ¿7 o 6? Sí. Habla, hijo. ¿Quién gana? 6. 6. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7. 7. Aquí está el 8, 9, 10, 11, 12 y esto sería el 3. Posición, ¿en qué carbono? 7. 13 carbonos, tridec y la terminación in. 7, tridec, sin. ¿Se ha entendido cómo nombrar a los alquinos? Primero, siempre carbonos, prefijo. Prefijo es el número de carbonos. Luego, la terminación I. Entonces, hijos, por acasito, tenemos otro ejemplo. Tenemos por acá otro ejemplo. ¿A qué función corresponde alquino? Solo que esto ya también es un polialquino. Entonces, enumeramos por el lado más cercano al doble. 1, 2, doble. Por el otro lado, 1, 2, doble. 2 doble, 2 doble, hay un empate. 2 doble, 2 doble. Cuando hay empate, siempre mira al medio. El que determina numeración son accidentes del medio. 2 triple, 2 triple, empate. Si hay empate, ¿quién determina numeración? Accidentes del medio. ¿Al medio algo? Nada, profesor. Como no hay nada, empate por cualquiera de los dos. Cuando haya empate, mira al medio. Y si al medio no hay nada, por cualquiera de los dos. ¿Ya está? Entonces, ¿cuál es su nombre de tu compuesto? En el 2 hay triple enlace. En el 4 hay triple enlace. Es un polialquino. Si es polialquino, prefijo con la terminación dieno, dino, trino, tetreno. 6 carbonos para 6 hexa. Diino. 2,4 hexadiino. ¿Ya está? Ya está ahí. Entonces, así se llegan a nombrar a quien, profesorcito, a los alquinos. Entonces, 100, si es polialquino, primero el prefijo, luego terminación, diino, trino, tetraedro. Mira, uno triple enlace, uno triple enlace. Si hay empate al medio, ¿qué hay? Triple. El que manda para la numeración es este triple. En todo aquel que haya empate, en todo aquel que haya empate, el que determina numeración siempre son accidentes del medio. Uno triple, uno triple. Ya está. Entonces, por acá, uno triple, uno triple. Uno, dos, tres, triple. Tres triple. Uno, dos, tres, cuatro triple. ¿Quién gana? El medio. Será 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Rápidamente, ¿en qué carbonos aparece el triple enlace? En el 1, en el 3, en el 6. Primero, el prefijo hepta, triino. Su nombre, su nomenclatura, viene a ser el prefijo con la terminación diino, trino, tetraino. Prefijo con la terminación diino, trino, tetraino. Entonces,
Niñitos, niñitas, espero que se esté entendiendo a la perfección. Mire, hijos, tienes ahí otro ejemplo. Profe, profe. Dime. Allá en el 7 tridecino, ¿no sería 6 tridecino, profe? No. Allá, perdón, sí. El menor, sí, pero 6 tridecino. Muy bien, hijo, gracias. Perfecto, así son los varones. Siempre están atentos. Muy bien, perfecto, hijito. Gracias. Gracias, hijo. La numeración, ¿por dónde en el siguiente ejemplo? Por el lado derecho, profe. Derecho. Nosotros otra cosita, mencionamos que todas estas fórmulas están bien. ¿Cómo nos damos cuenta que una fórmula está bien, hijos? Carbono cumple tetravalencia. Carbono cumple tetravalencia. Muy bien, hijito. Si el carbono está cumpliendo tetravalencia, yo digo, ¡posfo! Está bien esa fórmula. Muy bien. La numeración, ¿por dónde? Por el lado más cercano al triple. Por acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Cuál es el nombre? 1,3,5, ¿cierto? Primero el prefijo, 7 carbonos. Hepta. Tri. Ino. ¿Tenente? Es esto. Así se llegan a nombrar. Aquí un profesor a los polialquinos. Primero el prefijo, luego terminación dino, trino, tetre. Vamos. Uno triple. ¿Quién manda? Al medio. Triples. 1, 2, 3, 3 triple. 1, 2, 3, 4 triple. ¿Quién gana? ¿Quién gana? 1-1 empata. Miramos al medio. 1, 2, 3, triple. 1, 2, 3, 4, triple. ¿Quién gana? 3. El menor así. La numeración por izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya está. Nombramos. Indicando siempre posición de los triples. ¿En qué carbono? En el 3. ¿En el 3? 8. ¿En el 5? Y en el 8. Primero el prefijo. ¿Para 9 carbonos? Nona. 1, 2, 3, 4. Tetra. Y. Entonces, hijos, ahí tenemos la forma de nombrar a quienes, a los alquinos. Creo que no haya hoy ninguna duda hasta ahí. La forma de asignarle el nombre a estos alquinos. ¿Cómo se le asigna el nombre? A los alquinos, hijitos. Entonces, hijos, por acá llegamos a encontrarnos con más ejemplos. Che 3. Mira, hijitos. ¿Tienes otro Che 3? ¿Otro Che 3? ¿Un triple enlace? C2H5. Che 3, C3H, 2N+1, 7. Te dan ese compuesto. Lo primero siempre es reconocer la función, hijos. ¿A qué función corresponde al quino? Triple enlace entre carbonos. Ramificado. Cadena principal, el que tiene más carbonos. Por la derecha del C3. 1, 2, un carbono. Cualquiera es político.
Uno, uno, uno. Cualquiera. Por acaso. Vamos al triple enlace. Tres carbonos, un carbono, dos carbonos. ¿A dónde? Tres carbonos. ¿Cómo se llama esa ramita? ¿Habla? Metil. 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 ¿Y cómo se llama esa ramita? Metil. Etil. Ayúdame, por favor. ¿Y cómo se llama esa ramita? Metil. 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 ¿Y cómo se llama esa ramita? Metil. Metil. ¿Y ahora qué nos toca? ¿Qué nos toca? Enumerar. Las próximas. Paso número dos. ¿Y qué nos dice el paso número dos? Enumerar. Enumerar. ¿Y por dónde tenemos que enumerarlo? Más próximo al triple enlace. Por el extremo más próximo al triple enlace. ¿Y por dónde está más cerquita el triple enlace? Habla. Por el lado izquierdo, profe. Por la izquierda. Izquierda, profe. Izquierda, profesor. Por Ch3, profe. Mira, 1, 2, 3, triple. Mira, 1, 2, 3, triple. Aquí hay 3, 4, 5. 3, 4, 5. ¿Quién gana? El menor así. El menor, profe. Enumeras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Qué nos toca? Paso 3. ¿Y qué nos dice el paso número 3? Las ramas. Nombrar las ramas. Y las ramas se nombran en orden alfabético. Nombrar las ramas siempre, siempre orden alfabético. Indicando su persona. Metil, etil. ¿Quién va antes? El etil. ¿En qué carbono? 5, etil. ¿Y de ahí qué viene? El metil. ¿En qué carbono? 2, 2 dimetil. ¿Coma? 5, ¿verdad? 2, 2, 2, 5, trimetil. Trimetil. Y ahora, cadena principal. Pero en la cadena principal, ¿qué? Triple enlace. ¿Y qué carbono? 3. 8 carbonos, octo. Y la terminación, imodo. Así se nombran, ¿a quién? A los alquinos ramificados. Nesco es el otro mundo, hijitos. Viene a ser igualito, facilísimo. Muy cigoto, hijitos, ¿ya? Es fácil. El detalle es poner de vuestra partecita nada más. Profe, profe. Dime. Dime, hijito, dime, hijito. Más fácil que el profe. Ah, no estamos hablando de tu enamorada, hijo. Sí. Ya está, muy bien, hijito, ¿ya ves? Es que su realidad, por eso se calla vuestro compañero. Caso contrario, hablarías. Se defendería, pero es su realidad. Ya está, hijito. No te molestes. A veces así, pues, hijo. O si no, pregúntale a tu amigo. Te dan ese compuesto y nos dicen, oye, oye, es su nombre. El que tiene más carbonos, pero que contenga el triple. No hay otro, ya no puedo estar pensando acá ni acá. Tiene el triple. Acá sí, no hay triple. Para arriba, profe. Dos carbonos, profe, ¿dónde hay más carbonos? ¿Verdad? Esa es cadena principal. ¿Cómo se llama esta rama? Isopropil. Isopropil. Y para el orden alfabético, ¿a quién se considera? La I. La I. Participa, hijito. Participa y vas a aprender ahí. A ese radicalcito, ¿cómo se llama? Secutil. Secutil. Y para el orden alfabético, ¿a quién se considera? Butil. La B. La B. Butil. ¿Y cómo se llama esa ramita? Metil. Metil. Todo es el uno. Todo es el uno. Ahora nos toca dos. ¿Qué nos dice dos? Enumerar. Ramas. Enuméralo, enuméralo, bonazo. Enumerar. Ay, ay, ay. Primero es enumerar. Paso dos es enumerar.
¿Y por dónde enumeramos? Más próximo al triple enlace. Más próximo al triple enlace. Uno triple. Y al lado, ¿no? Por izquierda. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Ahora sí, paso tres. Nombrar ramas y las ramas se orden al papel. I, B, N. ¿Quién es antes? B. B. C justil. Tres C justil. Tres, siempre indicando su ecuación. Tres. C justil. ¿Qué más? Tres isopropil. Tres. Isopropil. Isopropil. ¿Qué más? Seis metil. Seis metil. Metil. Ya no hay ramas, cadena principal. Uno, N1 hay triple. N4 hay triple. De acuerdo, ocho carbonos. Octa, B, I. ¿Las niñitas lo asimilan a la perfección? Sí, profe, sí. Muy bien. ¿Las chicas lo entienden a la perfección? También, sí, profe. Sí, profe. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, señoritas. Así bien. Tienen que siempre tratar de entender, tratar de asimilar a la perfección. Y si no lo entienden, chicas, tampoco tienen que desesperarse. Ah, no, no, porque es normal en ustedes. ¿De acuerdo? Es normal que no lo asimilen en uno. Sí, sí, sí. No hay problema. No hay problema. Sí, profe. Ya. Profesor, más ejemplo, más ejemplos para poder entender mejor. Se lee igualito los alcanos, los alquenos y los alquinos son iguales, ¿no? La forma de nombrar es igualito. Solo que uno es enlace simple, el otro es enlace doble, en el otro es enlace triple. Es la única diferencia. Entonces, no tienen que desesperarse. Sí, profe. ¿Ya me ha esperado? Hola, hola. Hola. Hola, profe. Hola, profe. ¿Me ha hablado, creo? Habla, profe, ¿qué tal? Una señorita estaba hablando, creo. Sí. ¿Qué quería? Que no entendía, dicho, profe. ¿No has entendido, hija? No, profe. No, no, profe. No, 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 de verdad. Hágale entrar. Los calvitos ya no han entendido. Estoy hablando de las niñas. ¿Niñas? Niñas, profe. ¿Niñas? No hay niñas, profe. ¿Profe? Cabrón. Siempre hay cabros, ¿no? Sí, hay cabros. Ya, ya, cabros. ¿Cabritas? Profe, dígame. Profe. Profe. ¿Eh? Maricón. Oye, Alcoyita, te dan ese ejemplito y te dicen: dime su nombre. Si quieres asignarle su nombre, lo primero siempre cadena principal. Recto. ¿Y quién es cadena principal? Recto. Porque el que tiene más, más carbones. Pero que mantenga al triple enlace. No hay otro, pues no hay otro, profe, por acá. Recto. No hay otro, porque los demás no tienen triple enlace, nada, profe. Al triple enlace. ¿Cuántos carbonos? Dos, ¿cuántos carbonos? Dos, ¿cuántos carbonos? Dos. Igualito, por favor. Cualquiera. Cualquiera. Entonces, dime cuál es el nombre de ese compuesto. Isopropil. 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 Para el orden alfabético, la I. La I. ¿Cuál es el nombre de ese compuestito? Isopropil. El isopropil. Para el orden alfabético, la I. Etil. ¿Cuál es el nombre de ese compuestito? Etil. ¿Ah? Etil. ¿Ah? Etil. Etil. ¿El nombre de ese compuesto? Etil. Todo eso es el 1. Todo eso es el 1. Paso número 2, ¿qué nos dice?
Enuméralo por el lado más cercano al triple. ¿Y por dónde está cerquita el triple enlace? ¿Izquierda o derecha? Izquierda. ¿Ah? Izquierda, profe. Izquierda, profesor. Entonces, por izquierda, profe. Porque está cerquita el triple. Enumeramos, hijo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, serían ocho, nueve. Nombrar las ramas, ¿cómo se nombran las ramas? Siempre, siempre, orden alfabético. ¡Grítame! 7,7 dietil. 7,7 dietil. Después. 3,3 isopropil. Di isopropil. Di isopropil. 1,5. Nonadino. Nada más así es, profe, claro, hijitos. Solo es así. Así se llega a nombrar a quién. A los... Profesor, ¿foto le está tomándole? ¿Foto? ¿Le está tomándole foto? O sea, ¿yo soy tu fotógrafo? Si tienes cámara, dice. Ya, te lo voy a mandar las capturas. No te preocupes, hija, ¿ya? Te lo voy a mandar. ¿Estamos? ¿Está bien o no? Te voy a mandar las capturas. Gracias, profesor. Ya está. Gracias, pa. Señora. Profe. Vaya, ¿se me hace chulo? ¿O de chuela? Chibolito soy. ¿Quién es ese gil? Esa niña, payaso. Señal está abajo. Esa niña se quiere chorar. Una. Vamos, vamos, profesor. ¿En qué te está entrando, profe? Dime, hijo. Dime. Hijitos, te dan ese compuesto y nos dicen, oye, ¿cómo se llama si te dicen? Entonces tú dices, ¿qué cosa es eso? Allá es una fórmula zigzag. Lo primero es cadena principal. Y cadena principal es aquel que tiene más carbono, pero que contenga el triple enlace. Entonces dices, aquí hay un carbono, pero por aquí hay dos. Entonces sería para acá. Dos. Al triple enlace vienes. Acá hay dos, pero allá hay más. Y acá uno, pero allá hay más. Y acá uno, y acá hay dos. Acá, esto es todo, ¿no? Así sería el hijo, ¿cierto? De hasta allá, ¿cierto? ¿Sí o no, hijitos? Sí. Ya está. ¿Cómo se llama este tipo? Metil. Metil. Metil, hay un solo carbono. Un solo carbono. ¿Qué es esto? Metil. Metil. ¿Y qué es esto? Isopropil. Se supone que esto es carbón. Un carbón, otro carbón, otro carbón. ¿Cuántos carbones hay? Uno, dos, tres. A eso se llama el isopropil. ¿Y cómo se llama esto? Metil. Metil. Me vas a ayudar, por favor, ¿ya? ¿Y cómo se llama esto? Metil también, profe. Metil. Ahora hay que enumerarlo. ¿Por dónde? Por el lado más cercano al triple. 1, 2, 3, 4, 5, triple, mira. 1, 2, 3, 4, 5, triple. 5, triple. 1, 2, 3, 4, 5, 6, triple, mira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, triple. ¿Quién gana? ¿5 o 6? 5, profe. 5, profe. Esto pierde.
Enumeras, hijo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya está. Ahora sí, primero las ramas. Y las ramas siempre se leen en orden alfabético. M, 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 I. ¿Quién va antes? I. ¿En qué cargón, hijito? 7. Ah, era 7, casi 3. 7. ¿Hizo? Hizo, propio. ¿Qué más? 3, 4, 8, 9, 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
Isobutil. Cuando tú simplemente dices, aquí está un carbono y a partir de ahí, ya. De este carbono se está viniendo acá al otro carbono. ¿Cierto? Mira este. Ahí está el carbono, se viene acá. Y de ahí sale un carbono y de ahí sale otro carbono. ¿Cierto? Entonces te dicen, oye, cuando veas radicales medias raras, ya estamos pensando en el isoneo seco ter. Entonces te dicen, uno, dos, tres. El encarnado sin un metil es el iso. Cuatro, butil. Ya está. ¿Qué tienes que armarlo? Si no lo entiendes, ármalo así, sí, tú y sí. Ayer, profesor, esto había sido el iso butil. Y para el orden alfabético era la I. ¿Cómo se llama a este radical? Igual hipolín, igual árbol. Neopentil. Neopentil. Pero este carbono va perdido. Entonces mira de acá. Tú sales así. Sales ahí. ¿Qué tienes acá? Carbono. Pero en este carbono, ¿qué hace? Sale un carbono acá, sale otro carbono acá y sale otro carbono acá. Entonces, en el medio, ¿no? Oye, medio raro. Puede ser iso, neo, seco, ter. Uno, dos, tres. Neo. Metil, ¿qué es esto? Metil. Dos metiles en el dos, chicos, ¿eso? Dos metiles. Neo. Uno, dos, tres, cuatro, sí. Neo. Para el orden alfabético, la N. ¿Le cuenta el hijo? ¿Y cómo se llama esto? Isobutil. Iso. Ya está. Para el orden alfabético, la I. Ya está. Eso es todo. Ahora, paso número dos. ¿Qué cosa es el paso número dos? Enumerar. No, enumerar, enumerar. ¿Por dónde vamos a enumerar? Izquierda. Cercano, no. Por el lado cercano al triple enlace. Aquí el triple y acá. Uno, dos, triple. Uno, dos, triple y acá en el uno. Así gana el menor. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y dos. Ya está. Nombramos las ramas indicando sus posiciones. Díctame, por favor. ¿Quién más es? Tres. Tres coma siete. 10.000. Después. Los isobutiles. Los isobutiles. ¿Y también? 4,9. 1,5, 1,5, 1,5, 5, 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 5
Entonces, empezamos. 7,7 dietil. Dietil. 3,3 di. Isopropil. Y luego 1,5 nona di. ¿Qué nos están preguntando? ¿Cuál viene a ser su fórmula global? Entonces, hijos, si nos piden fórmula global, ¿qué cosa era la fórmula global? Cantidad de carbono. Cantidad de elementos. Muy bien, hijitos. Fórmula global solo es cantidad de elementos. Entonces, rápidamente por acá, mencionamos, profesor, nos preguntan por la fórmula global, pero fórmula global, ¿qué es? Cantidad de elementos. La fórmula global condensada molecular se halla con la fórmula general. Fórmula global condensada molecular con la fórmula general. Entonces, ¿qué me dicen? Ino. Fórmula general de los alquinos, CN, H2N, más 2, menos 4, T. T que es triple singular. Ino, 2, triple. Y hasta ya tenemos T triple singular. ¿Qué nos va a tener? Carbonos. Carbonos prefijo. Nona, 9 carbonos. Propa, 3 carbonos. Pero que dicen di por 2. Eta, 2 carbonos. Pero que dicen di por 2. Entonces, ahora, ¿cuál sería la fórmula global? Carbono, 9 más 6, 15. Más 4, 19. ¿Está bien? H. 2 por 19, 38. Más 2, 40. Menos 4. T es triple. ¿Cuántos triples? 2. Entonces, mencionamos que la fórmula global sería C19H32. ¿Se entiende o no, hijitos? ¿Cómo se halla fórmula global condensada molecular? La fórmula global condensada molecular se halla, se desarrolla con la fórmula general. Con la fórmula general. Pregunta número 2. Te dice: 7 isopropil. El 7 isopropil, 3,4. 8,9 tetrametil. Tetrametil. 5 undécimo. Undec y la terminación I. 5 undécimo. Hijitos, ¿qué nos están preguntando? Nos están preguntando su fórmula global. Entonces, en ahí dices, la fórmula global es cantidad de elementos. Fórmula global condensada molecular, cantidad de elementos. Y la fórmula global condensada molecular es con la fórmula general. Terminación ino alquino. ¿Pero qué es? Un decino monoalquino. Fórmula para los monoalquinos. NH2N menos 2. NH2N menos 2. Con esa fórmula. ¿Y por qué el otro CNH2N más 2 menos 4T? Polialquino. Si es monoalquino, CNH2N menos 2. ¿Ya está? Ino, un triple enlace. Un DEC, 11 carbonos. Meta, un carbono. Pero que me dicen tetra, sería por 4. Luego me dicen propa, 3 carbonos y nada más. Ahora, hijitos, ¿cuál sería la fórmula global? Carbono. 11
15 más 3, 18. H, 2 por 18, 36 menos 2, 34. Hijitos, ¿se entiende esa pregunta que nos hacen, que nos plantean? ¿Cómo se está desarrollando, hijos? Hablen, pues, maldita sea, no me hagan cólera. Claro. Profe. Bien. Pregúntenles, profe. 3,7 dietil. 4,9 di. Isopropil. Di isopropil. 8 neopentil. 8 neopentil. Diisobutil, ¿no? Diisobutil no es isopropil. Diisobutil. 8 neopentil. 1,5,10. Dodeca. Tri-in. Dodeca tri-in. ¿Y qué nos están preguntando? Por su fórmula global. Y fórmula global, cantidad de elementos. Inoalquino, trino, polialquino. CN, H2N, más 2, menos 4. T, cantidad de triples enlaces, N, número de carbonos. Trieno, trieno, tres triples. Dodeca, 12 carbonos. Penta, 5 carbonos. Buta, 4 carbonos. Como dicen, di por 2. Eta, 2 carbonos. Como dicen, di por 2. Entonces, la fórmula global condensada molécula, carbono, 12 más 5, 17, 17 más 8, habla, 25, 25 más 4, 29, H, 2 por 29, 58, más 2, menos 4T. ¿Tres triples cuántos? Entonces, hijitos, me dicen ustedes. Carbono, H, 60, menos 12. Ese adiós, 60, menos 12. 48. 48. Ahí tienes la fórmula global condensada para la fórmula molecular. Espero que me estén entendiendo a la perfección. Ya pues, ese audio. Ronnie, Goyo. Por favor, ese audio. Por favor. Ya está. Ahora, hijitos, como ya hemos terminado esa partecita, otra preguntita que nos puedan hacer en estos alquinos es un barcito nomás haremos, un barcito. ¿Profe? ¿Cuántos carbonos primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios tenemos? La cantidad de carbonos primarios, secundarios, terciarios y carbonos cuaternarios. ¿Y cómo nosotros sabemos que el carbono es primario, secundario, terciario o cuaternario? ¿Cómo te das cuenta que es carbono primario? Ah.
a través del lenguaje. Terciario y cuaternario. Hijos, ¿cómo se dan cuenta que es primario, secundario, terciario, cuaternario? Por su fórmula general. De la cadena, profe. ¿Cómo? ¿Carbono primario, secundario, terciario, cuaternario por su fórmula general? No, haciendo la cadena, profe. ¿Cuándo se dice carbono primario? Contiene un enlace. Un enlace entre carbono. ¿Carbono secundario? Dobles. Dos enlaces. Dos enlaces entre carbonos. ¿Carbono terciario? Tres enlaces entre carbono. Ya está. ¿Cuántos carbonos primarios, secundarios, terciarios, y cuaternarios se tienen en carbono primario, secundario, terciario y cuaternario? 7,7, maldita sea. 7,7 dietil. 3,3 di isopropil. 1,5 nona di quino. ¿Qué nos preguntan? ¿Cuántos carbonos primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios tenemos en ese compuesto? Carbonos primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios. Entonces, rápidamente, hijitos. Si me preguntan por carbono primario, secundario, terciario o cuaternario, necesitamos solo enlace entre carbonos. Necesitamos solo enlace entre carbonos. Entonces, diino, dos triples enlaces. Nona, 9 carbonos, cadena principal. Colocamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 carbonos. Diino, dos triples en el 1 y 5. En el 1 hay triple enlace. 2, 3, 4 y 5. En el 5 hay otro triple enlace. Y todo lo demás, solo enlace simple entre carbonos. Propil, 3 carbonos. Propil, propa, 3 carbonos. Si tienes carbonos y nos dicen iso, si tienes 3 carbonos y nos dicen iso, ¿qué pasaba? ¿Qué sucedía? Dime, si tienes 3 carbonos y nos dicen iso. Chicos, pierde del medio. Si tenemos 3 carbonos y nos dicen iso, pierde del medio. No olvides, pues, sí. Si te tienes 3 carbonos y te dicen iso, pierde del medio. Ahí está el isopropil. ¿En qué carbono 3? 1, 2, 3. En el 3 hay isopropil. Propio. Isopropil. Pero me dicen, di, ah, ya. El otro isopropil. Ya está. Luego 7, dietil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dietil. Etil es 2 carbonos. Un carbono y el otro carbono. Un carbono y el otro carbono. Eso es todo. Reconocemos tipos estructurales de carbono. Ayúdame. ¿Qué tipo de carbono es? Terciario.
Terciario. ¿Qué tipo de carbono? Cuaternario. Cuaternario. ¿Qué tipo de carbono? Cuaternario. Cuaternario. Habla. Secundario. 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 El siguiente. Cuaternario. Cuaternario. El que sigue. Cuaternario. Cuaternario. El que sigue. Cuaternario. Cuaternario. El que sigue. Secundario. El que sigue. Primario. Primario. ¿Qué tipo de carbono? Primario. Primario. ¿Qué tipo de carbono? Secundario. 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 ¿Qué tipo de carbono? Primario. 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 ¿Qué tipo de carbono? Secundario. Secundario. Ayúdame. ¿Qué tipo de carbono? Primario. 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 Habla. Terciario. 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 Habla. Primario. 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 Habla. Primario. 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 Habla. Terciario. Terciario. Habla. Primario. Esa es otra de las preguntas clásicas que suelen hacer en el examen. Entonces, hijita, no olvides, no olvides, no olvides, no olvides. Ahora, otro ejemplito, profesor. Entonces nos dicen 3,7. Dietil. Dietil. 4,9. Di. Iso. Butil. Dijo butil. 8. Neo. Pentil. Neo pentil. 1,5,10. Dodeca. Tri. Yes. Te dan ese compuesto y nos llegan a preguntar cuántos carbonos primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios tenemos. Entonces, en esto tú vas a decir, si nos piden, si nos hablan de carbonos primarios, secundarios, terciarios, cuaternarios, solo enlace entre carbonos. Trino, trino, tres triples, dodeca, dodeca, en total tenemos 12 carbonos. En total tenemos 12 carbonos. Colocamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 carbonos. Trieno, tres triples en el 1. En el 1. Después en el 5. 2, 3, 4, 5. Después en el 10. 6, 7, 8, 9, 10. Y todo lo demás. Solo enlace simple. Ya. Neopentil. Recordamos. Mira lo que habíamos practicado anteriormente. Mira, me dicen el neopentil. Neopentil o neopentil. Vamos a escribir la fórmula del neopentil. Mira, hijos. Penta. 5 carbonos por el neo menos 2 carbonos igual a cuánto, 3 carbonos. ¿Saben de dónde saco 5 carbonos, hijos? Lo del pentilo. Venga, 5 carbonos. ¿Y saben de dónde saco estos 2 carbonos? 2 metil. 2 metil. Hay 2 metiles. Como es neo, 2 metiles en el 2. Como es neo, 2 metiles en el 2 y son los 2 metilos. ¿Cuánto queda? 3 carbonos. Como quedan 3 carbonos, ¿cuál es? Sí, 1, el 2 y 3 carbonos. Ya está. 1 carbono, 2 carbonos y 3 carbonos. Como es neo, los metiles en el 2. 1, 2, metil. 1, 2, metil. Ahí están los 2 metilos
N2. ¿En qué carbono está el neopentil? Neopentil está en el 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces colocamos los tres carbonos hacia abajo. Bien, mire, 1. Ahí está un carbono, los tres carbonos. 1, 2 y los tres carbonos. El metil acá y el metil ahí. Ya está. Isobutil. Vamos. Vamos, hijitolín. El isobutil o el isobutilo. Vamos, escribiendo. Butil, butilo. Cuatro carbonos menos un carbono. ¿Cuánto queda? Tres carbonos. ¿Saben de dónde estoy sacando esos cuatro carbonos? ¿Cierto, hijos? ¿Por qué pongo cuatro carbonos? Por el but. Por el but y menos un carbono, ¿por qué? Por el iso. Por el iso. El iso quiere decir un metil en el carbono número 2. Entonces, ¿cuántos quedarían? Tres carbonos. Colócale, mira, por acá un carbono, el otro carbono y el otro carbono. En el 2 un metil, ya está. Graficamos eso. ¿En dónde? Graficamos eso en el carbono 4 y 9. 4. 1, 2, 3, 4. Acá está. ¿Cuántos carbonos? Mira 1, mira 2, mira 2, 1, 2, 1, 2, pero hay dos carbonos. Este carbono voy a colocar acá uno. Un carbono por acá y el otro carbono por acá. Para acomodar nada más, para acomodar. ¿Cierto? Es el isobutil. Pero en el 9 también. 5, 6, 7, 8, 9. Aquí igual. Un carbono y el otro carbono. El metil ya está. ¿Qué más? Luego dicen dietil en el 3 y 7. 1, 2, 3. En el 3 hay etil. ¿Cuántos carbonos? Dos carbonos. Y en el 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En el 7 hay otro etil. Ya está, hijos. ¿Se ha entendido cómo lo hemos armado todo ello, hijitos? Chicos. ¿Se ha entendido cómo se ha armado todo ello? Sí, profe. Ya está. Entonces, ahora reconocemos tipos estructurales de carbono. ¿Qué tipo de carbono? Terciario. ¿El siguiente? Cuaternario. Cuaternario. ¿El siguiente? Terciario. Terciario. ¿El siguiente? Terciario. Terciario. ¿El siguiente? Cuaternario. Cuaternario. ¿El siguiente? Cuaternario. Cuaternario. ¿El siguiente? Ternario. Terciario. 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 Cuaternario. Cuaternario. Primario. Primario. Terciario. Primario. Secundario. Primario. Secundario. Primario. Terciario. Primario. Secundario. Secundario, primario. Acá mire, hijos. Primario. 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 Cuaternario, secundario. Creo que está clarísimo. Todas las preguntas que nos puedan hacer, ya sean alcanos, alquenos o alquinos. Las mismas preguntas. En alcanos, en alquenos y en alquinos. ¿De acuerdo, hijos? Ahora sí, pasamos a conversar de las propiedades físicas. Propiedades físicas de los alquinos. De los alquinos. Entonces, dentro de las propiedades físicas para los alquinos, nosotros llegamos a mencionar o tenemos que recordar que alquinos se encuentran al estado sólido, al estado líquido, al estado gaseoso. Eso hay que saber. Entonces, los alquinos, el alquino más simple, más pequeño, ¿por cuántos carbonos está formado?
dos carbonos. Hasta el carbono 4 son gases. Entonces, si yo te preguntara cuántos alquinos se encuentran al estado gaseoso, ¿qué me vas a llegar a responder? ¿Cuántos alquinos se encuentran al estado gaseoso? Dime. Dos alquinos. Dos alquinos. ¿Estás seguro? Tres alquinos. ¿Cuántos alquinos se encuentran al estado gaseoso? Entonces, rápido, menciones. Los alquinos que se encuentran al estado gaseoso es el etino, propino, butino. ¿Cuántos alquinos son gases? Tres alquinos son gases. Etino, propino, butino. Tres alquinos son gases. Pero, ¿hasta qué carbono son gases? Hasta el 4 son gas diferente. ¿Pero cuáles son los alquinos? Etino, propino, butino. Ellos son gases. Aquellos alquinos que se encuentran de 5 hasta carbono número 16 son líquidos. Líquidos. Y los alquinos formados por 17 a más carbonos vienen a ser sólidos. Esita nada más quiero que recuerdes. ¿Cuáles son los alquinos que se encuentran al estado sólido, líquido o gas? Alquinos que se encuentran al estado sólido, líquido o gas. Ahora, llegamos a conversar de las propiedades químicas. Propiedades químicas de los alquinos. Propiedades químicas de los alquinos. Propiedades químicas para los alquinos. En estas propiedades químicas para estos alquinos, tú vas a llegar a mencionar que estos alquinos sufren reacciones de adición. Ya sean alquenos o alquinos, estos alquenos o alquinos llegan a sufrir, jovencitos, reacciones de adición. Recuerda, alquinos y alquenos sufren reacciones de adición. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, niños, los alquinos llegan a sufrir reacciones de adición. Y reacciones de adición, ¿qué quiere decir? Adicionarse, aumentarse. Pero ¿dónde se adicionan, dónde se aumentan? Se adicionan, se aumentan a los carbonos que contiene el triple enlace. Como son reacciones de adición, se aumentan, se adicionan a los carbonos que contiene el doble, el triple enlace en este caso. Dentro de las propiedades químicas, llegamos a encontrarnos uno con la combustión. Combustión. Llamado también con el nombre de quemar. Combustión o le llamamos quema.
En la combustión reacciona con el oxígeno del aire. Si nos dicen combustión, tiene que reaccionar con el oxígeno del aire. Mira por acá un alquil. CN, H2N, más 2, menos 4T. Si me dice combustión, tiene que reaccionar con el oxígeno del aire y producir el CO2 más el agua. Y cuando produce, cuando aparece CO2 más el agua, CO2 más el agua, se dice que la combustión viene a ser completa. Y para que la combustión sea completa, quiere decir que tenemos por acá harto oxígeno. Entonces, cuando nosotros hablamos de una combustión completa, cuando llega a producir CO2 más agua, o llega a producir CO más agua. Si produce CO2 más agua o CO más agua, la combustión viene a ser completa. Una combustión se da siempre en presencia de ¿quién? En presencia de oxígeno. La combustión, profesor, se da en presencia de oxígeno. Y para que esta combustión sea completa, debe de haber harto oxígeno. Para que la combustión sea completa, debe de haber harto oxígeno, compañeros. ¿De acuerdo, hijitas? ¿De acuerdo? Un ratito, por favor, sí, un ratito. Entonces, niños, un ratito. Un ratito, hijos. Ya está, bien. Entonces, hijos, cuando nos dice combustión completa, CO2 más agua. CO2 más agua. Pero, ¿verdad? Tenemos otra combustión. CN, H2N, más 2. Menos 4T. Combustión reacciona con el oxígeno y produce CO más agua. Y cuando aparece el CO más el agua, la combustión viene a ser incompleta. Y quiere decir que hay poco oxígeno. En una combustión incompleta
hay poco oxígeno. Esa es combustión incompleta. Entonces, si en el examen nos dicen combustión completa, CO2 más A. Combustión incompleta, CO más A. Para que la combustión sea completa, harto oxígeno. Incompleta, poquito oxígeno. Profe, en el examen no me dicen si la combustión es completa o incompleta. Profesor, en el examen simplemente me dice combustión. No me dice si es completo o incompleto. Si no te van a mencionarte que es completo o incompleta, tú tienes que asumir que la combustión viene a ser completa. Si no te dicen completa o incompleta, nosotros tenemos que asumir que nos están hablando de la combustión completa. Entonces, una vez más, si solo nos dicen combustión, profesor, si solo nos dicen combustión, ¿qué significa? ¿Qué quiere decir? Que nos habla de la combustión completa. Si solo nos dicen combustión, quiere decir que nos habla de la combustión completa. ¿Cómo me van a preguntar? Otra vez. Ahora, te dice, ¿cuántos moles de oxígeno se requiere para la... ¿Cuántas moles de oxígeno se requiere para la combustión completa del gas bentino? Entonces, para la combustión completa del gas bentil, entonces, hijos, nos preguntan los moles de oxígeno que se requieren para la combustión completa del gas bentil. Entonces, por acá, desarrollando o solucionando. Bentino, 5 carbonos, profesor. C5H. 2N menos 2, 10 menos 2, 8. ¿Cierto? 2N menos 2, 8. Si me dice combustión, reacciona con el oxígeno. Y como me dice completa, produce el CO2 más el A. Balanceamos, profe. Porque una reacción, en una ecuación química, los coeficientes son los moles. Entonces, por acá, 5 carbonos, lo multiplico por 5, 5 carbonos. Hidrógenos 8, lo multiplico por 4, 8. Oxígenos 10 y 4, 14. 10 más 4, 14. ¿Por cuánto? Por 100. Y acá serían 1. ¿Y qué nos están preguntando? Los moles de oxígeno que se requieren para la combustión completa del gas bentil. ¿Y quiénes son moles en una reacción? Los coeficientes. Entonces respondemos 7 moles de oxígeno. Y esto vendría a ser la respuesta. Entonces,
en una reaccioncita, en una ecuación química, ¿quiénes vienen a ser los moles? Vienen a ser los coeficientes. Entonces tenemos 7 moles del oxígeno. Ya está. Propiedad número 2. Hablamos de la propiedad de la reducción, llamado también con el nombre de hidrogenación. Reducción o hidrogenación. La reducción o hidrogenación. Si a nosotros nos dicen en una reacción de reducción, si nos dicen que la reacción es reducción, hidrogenación, si es reducción, ¿con quién tiene que reaccionar, hijitas? Si me dice reducción, ¿con quién reacciona? Hidrógeno. 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 En la reducción, ¿con quién reacciona? En la reducción, en la hidrogenación reaccionan con el hidrógeno. Pero lo primero, mencionamos que es una reacción de adición. Es una reacción de adición que va a llegar a reaccionar. Reacciona con el hidrógeno. Si a nosotros nos dicen reducción, reacciona con el hidrógeno. Es una reacción de adición que reacciona con el hidrógeno. ¿Pero qué quiere decir reacción de adición? ¿Alguien me puede decir qué es reacción de adición? De varios a uno. Ya, muy bien. Pero en esta parte de química orgánica, cuando nos dicen reacción de adición, quiere decir que se va a adicionar. ¿Y a dónde se adiciona? A los carbonos que contienen el doble o triple enlace. Si nos dicen reacción de adición, tiene que adicionarse, pero ¿dónde se adiciona? A los carbonos que contienen el triple o el doble enlace. Por ejemplo, hijos, nos dicen el etino por reducción por hidrogenación. El etino. El etino o el acetileno. Al del etino o el acetileno. Ese etino por reducción, por hidrogenación. Si nos dice reducción, tendrá que reaccionar con el hidrógeno. Pero este hidrógeno, ¿qué hace? El hidrógeno lo que hace es viene y va a romper a este enlace. Rompe a ese enlace. ¿Cuántos hidrógenos tenemos por acá? 2 hidrógenos, profesor. Tenemos 2 hidrógenos por acá. El hidrógeno y el otro hidrógeno. Como a nosotros nos dicen reacción de adición, ¿qué va a pasar con estos hidrógenos? Se van a adicionar. ¿Dónde? A los carbonos que contiene el triple enlace. Entonces, uno de los hidrógenos viene por acá. Y el otro hidrógeno viene al otro carbono. ¿Qué están haciendo, chicos? Estos hidrógenos, profesor, se están adicionando. Che más el hidrógeno. Che3. Ahora será Che2. Che más un hidrógeno, Che2.
Queda doble enlace todavía. Queda doble enlace todavía. Y luego tienes chelos. Claro. Che más el hidrógeno, chelos. Pero en el examen a nosotros nos pueden mencionar por una reducción, por una hidrogenación completa o sucesiva. Así nos dice. Por una reducción completa, por una reducción sucesiva. Entonces, si nos dicen por una reducción completa, eso quiere decir que este se obtiene alcano. Otro hidrógeno. Reacciona con otro hidrógeno. Pero, ¿qué hace este hidrógeno? Viene y rompe a este doble enlace. ¿Cuántos hidrógenos tenemos, profesor? Igualito dos hidrógenos. Ahí le vamos a colocar un hidrógeno y el otro hidrógeno. Adición. Si es adición, ¿qué pasa con los hidrógenos? Se adiciona. Pero ¿dónde se adicionan a los carbonos que contiene al doble enlace? Entonces, ahora sí, C2 más ese hidrógeno sería el C3. ¿Qué queda? Solo este enlace. C2 más el hidrógeno, C3. Ya está. Entonces, cuando nos dicen por reducción, reacciona con un hidrógeno. Pero si me dicen por una reducción completa sucesiva, reaccionan con dos hidrógenos. ¿Qué hacen los hidrógenos? Están rompiendo a los enlaces, están rompiendo a los enlaces. Profe. Dime. ¿Cumple la regla de Markovnikov? No, 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 no. Acá no, acá no, acá no, acá no, acá no. No, no, no. La hidrohalogenación. ¿No se cumple regla de Markovnikov? Hidrohalogenación. ¿Hidrohalogenación o hidratación? Ahí sí cumple regla de Markovnikov. Acá yo no puedo decir que cumple regla de Markovnikov. ¿De acuerdo? No, no, acá no. Bien. Entonces, ¿qué tenemos acá? Et y la terminación ino. Et ino. ¿Qué tenemos acá? Et y la terminación eno etano. ¿Qué tenemos acá? Et y la terminación an. Etano. Etino. Etano. Etano. Et, perdón, etino. Eteno. Y etano. ¿Qué tienes acá? A un alquino. ¿Por qué cosa? Por reducción. ¿Qué cosita produce? Alquino. Eso es por una reducción. Por reducción. Pero en el examen a ti te puede decirte ese mismo etino, pero por una reducción completa. Por una reducción sucesiva. Por reducción completa, llegamos hasta acá. Por reducción completa. Sucesiva. Eso viene a ser, jovencitos, la reducción, la hidrogenación. Si nos dicen por reducción, llega a reaccionar con dos hidrógenos por una reducción, reacciona con el hidrógeno, produce alqueno. Pero si me dicen por reducción completa sucesiva, alcano. Etino, por reducción, eteno. Pero por reducción completa sucesiva, etano. El propino, propino. Mira por acá. El propino. Por reducción. Si me dicen por reducción,
reacciona con el hidrógeno. Ese hidrógeno viene y rompe a este triple enlace. ¿Cuántos hidrógenos tenemos? Dos hidrógenos. ¿Qué pasa con estos hidrógenos? Se adicionan. Los hidrógenos se adicionan, pero ¿dónde se adicionan? Se adicionan a los carbonos que contiene el triple enlace. No se adicionan donde sea, se adicionan a los carbonos que contiene el triple enlace. Entonces, ahora, che más el hidrógeno sería un CH2, queda doble enlace. CH más el hidrógeno sería un CH y luego tienes tu CH3. Pero en el examen nos pueden mencionar por una reducción completa. Por una reducción sucesiva. Si a ti te van a decirte por una reducción completa sucesiva, llega a reaccionar ahora con otro hidrógeno. Con otro hidrógeno. Este hidrógeno viene y rompe al doble enlace. ¿Cuántos hidrógenos tienes? Dos, profesor. Los hidrógenos por acá. Como son reacciones de adición, el hidrógeno se adiciona. Como son reacciones de adición, el hidrógeno se adiciona. ¿Dónde se adiciona? A los carbonos que contiene el doble triple enlace. CH2 más el hidrógeno, CH3. Luego tienes CH más el hidrógeno, CH2. Queda solo un simple enlace. Y luego tienes a tu CH3. Esa es reacción de adición. Que se están adicionando. Pero ¿dónde se adicionan? Se adicionan siempre a los carbonos que contienen el doble enlace. ¿Dónde se adicionan a los carbonos que contienen el doble enlace? Pregunto, ¿se ve bien la pizarra, hijos? Sí, profe. Ya está. Sí. Entonces, hijos, hijitos, por acá, mira. ¿Qué tenemos acá? 1, 2, 3 carbonos. Prop. Y la terminación ino. Prop, ino, propino. ¿Qué tenemos por acá? Prop. Y la terminación eno. Propeno. ¿Qué tenemos por acá? Prop. Y la terminación ano. Propano. Siempre recuerda, por reducción, llegamos ahí, hasta alqueno. Ese es por reducción, hijos. Por reducción. Pero si en el examen a ti te van a mencionar por una reducción completa, sucesiva, alcalina. Esto viene a ser por reducción completa, sucesiva. Si nos dicen por reducción completa, 1, 2 hidrógenos. Si me dicen por reducción, simplemente con un hidrógeno. Entonces hay que entender eso, si es reducción completa o simplemente reducción. Si nos dicen por reducción completa,
tiene que reaccionar con dos hidrógenos. Si solo me hice reacción, con un hidrógeno. Luego tenemos tres, la halogenación. Mira, halogenación, hemos hablado en alcanos, hemos conversado en alquenos y también estamos hablando en los alquinos. La halogenación de estos alquinos es una reacción, reacción de adición. Pero recuerda, Aritmi, ¿estás en ahí, Aritmi? Aritmi. Dime, profe. No he dicho cabo. Entonces, no estés el niño. Entonces, hijos, ¿qué significa reacción de adición? Reacción de adición. Adicionar. Adiciona, se junta. Ah, no. Se adiciona. ¿Pero dónde tienen que adicionarse? A los carbonos que contenga el triple enlace. A los carbonos que contiene el triple enlace. La halogenación, reacción de adición. Reacciona con los halógenos. Reacciona con los halógenos, como el cloro, el bromo, el yodo. Esos son los más importantes. Reacciona con los halógenos. Entonces, mira, hijos, la halogenación es una reacción de adición, donde se adiciona a los carbonos que contiene el doble o el triple enlace. Etino, mire, hijos, etino. Etino. Ya está. Es el etino o acetileno. Por cloración. Si me dice por cloración, tiene que reaccionar con el cloro. Pero ¿qué hace el cloro? Viene y rompe al triple enlace. ¿Cuántos cloros tenemos? Dos cloros. Pero hijitos, ustedes díganme, ¿qué va a pasar con esos cloros? ¿Qué sucede con los cloros, hijos? ¿Qué pasa con esos dos cloros, hijitos? Se adicionan. Se van a adicionar, profesor. ¿Pero dónde se van a adicionarse? ¿Dónde se van a adicionar? A los carbonos que contienen triple enlace. A los carbonos que contienen triple enlace. Se adicionan a los carbonos que contienen triple enlace. Entonces, hijos, se adicionan a los carbonos que contienen el triple enlace. Entonces, mire, hijos, mire, hijos, hijitas, mire. Che, ¿quién ha entrado ahí? Un cloro, mi profe, un cloro. Doble enlace. Che, ¿quién ha entrado ahí? Un cloro. ¿Está más? Pero por una cloración completa llega a reaccionar con otro cloro. Reacción de adición. ¿Qué pasa con los cloros? Se adiciona. ¿Pero dónde se adiciona? A los carbonos que contiene el doble enlace. Entra acá un cloro y entra acá el otro cloro. Entonces, ¿cuál sería? Producto. Che,
cloro, 2. Enlace simple, che, cloro, 2. ¿Ya está? Entonces, primero, su nombre, eti, la terminación en etino, etino. ¿Qué es esto? Alqueno. 1 cloro, 2 cloro. Su nombre sería 1,2 dicloro eteno. Acá, 1,2. En el 1, 2 cloros, en el 2, 2 cloros. 1,1, 2, 2. Tetra, cloro, eta. Eso sería su nombre. Tetracloroeta. Por una halogenación alqueno, pero si es una halogenación completa sucesiva, llegamos hasta alcanos. Igual que en el caso anterior, igual que en los otros. Alquino. Llegamos, ¿esto qué es? Alqueno. ¿Y esto qué es? Alcano. Llegamos de acá a acá por una halogenación. Llegamos de acá hasta acá por una halogenación completa sucesiva. Eso viene a ser la halogenación de quién. La halogenación de los alquinos. ¿Halogenación para quién, profesor? Halogenación para los alquinos, compañeros. ¿Se entiende, vos? ¿Entiende o nada? Niños, niñas, ¿están en ahí? Sí, profe. Saben, saben, saben nada. Sigue nomás, profe, no pares. ¿A qué tienen que hablar? Están calladitos. Eso viene a ser la halogenación. Pero ahora nos da el propino. El propino, hijos. Propino. El propino. El propino. Pero ese propino por bromación. Ah, ya, por bromación. Reacciona con el bromo. ¿Cuántos bromitos tenemos? 2 bromitos. Hijitos, mira. Mira, hijos. Bromito y el otro bromito. Adición. ¿Qué hace el bromo? Viene y rompe al doble. Los bromitos se adicionan. ¿Pero dónde se adicionan? A los carbonos que contiene el triple enlace. Entonces, a Che, ¿quién ha entrado ahí? El bromo. Y luego tiene C, ¿quién ha entrado ahí? El bromo. Y luego tienes a tu Che 3. De acuerdo. Pero, profe, acá no es simple. Uno se ha roto, tendríamos el doble enlace. Pero nos dicen, por una bromación completa. Si me dice, por una bromación completa, reacciona con otro bromo. ¿Qué hace ese bromo?
viene y rompe al doble enlace. ¿Cuántos bromitos tenemos? Dos bromitos. Dos bromitos. Hijitos por acá, bromito con el bromito. Adición. Se adicionan a los carbonos que contiene el doble enlace. Entonces, hijos, el producto. El producto. ¿Y cuál sería, profesorcito, el productito? El resultado. Mira, pues, niñitos. Miren, miren, hijitos, miren. Escúchenme siquiera por gusto. Escúchenme, hijitos, ¿ya? El productito sería che, bromo. ¿Pero qué ha pasado? Bromo, más este bromo, dos bromos. Simple. C, dos bromos. Y luego tienes a tichetes. Al quien no, al que no, al can. Siempre llegas hasta el can. ¿Cuál es el nombre? Pro. Y la terminación I. Acá. Uno, dos, tres. ¿Cierto? Uno, dos, tres. Su nombre. 1,2 di bromo, di bromo propeno. 1,2 di bromo propeno. 1, 2, 3. 1,1,2,2 tetra bromo propano. ¿Qué tenemos por acá? A un alquino. ¿Qué tenemos por acá? A un alquino. ¿Qué tenemos por acá? A un alquino. Llegamos de alquino hasta alqueno. Otra vez. Por halogenación. Por halogenación. Por una bromación. Pero si nos dicen por una halogenación completa o sucesiva, por halogenación completa sucesiva, alcanos. Por halogenación completa sucesiva, llegamos hasta alcanos. Luego tenemos 4, la hidrohalogenación. La hidrohalogenación. Lo primero siempre, hijos, esta hidrohalogenación es una reacción de adición. Si es reacción de adición, se adiciona. Pero ¿dónde se adicionan? Siempre, siempre a los carbonos que contiene el doble o triple enlace. Si son reacciones de adición, hijitos, se adicionan siempre, siempre a los carbonos que contiene el doble o triple enlace. Siempre. ¿Y con quién reaccionan? Reaccionan con los halogenuros
de hidrógeno. Halogenuros de hidrógeno, como el cloruro de hidrógeno, bromuro de hidrógeno, yoduro de hidrógeno. Reaccionan con los halogenuros de hidrógeno. Regla de Markovnikov. Acá sí utilizamos o aplicamos regla de Markovnikov. Entonces, niños, en esta parte aplicamos regla de Markovnikov. ¿Estamos? Recuerden ahora, ¿qué nos decía regla de Markovnikov? Tiene más para hidrógenos agregados. Que el hidrógeno se adiciona al carbono que más hidrógenos tiene. Entonces, mencionamos que se aplica, casi aplica, regla de Markovnikov. Se aplica regla de Markovnikov. ¿De acuerdo? Entonces, niñitos, niñitas, en esta hidrohalogenación llegamos a aplicar la reglita de Markovnikov. ¿Y qué nos dice regla de Markovnikov? Que el hidrógeno tiene que adicionarse al carbono que más hidrógenos tiene. ¿De acuerdo? El carbono tiene que adicionarse, perdón, el hidrógeno tiene que adicionarse al carbono que más hidrógenos tiene. Esa es regla de Markovnikov. Regla de Markovnikov. Vamos con el propino. Propino, propino, propino. Propino, no estoy diciendo propina. Propino. ¿Reacciona con quién? Con el cloruro de hidrógeno. ¿Qué hace este cloruro de hidrógeno? Viene y rompe. Viene y rompe al triple enlace. Aplicamos regla de Markovnikov. El hidrógeno. El hidrógeno. Se adiciona al carbono que más hidrógenos tiene. ¿Cuántos hidrógenos uno? ¿Cuántos tiene? ¿Dónde se adiciona? Al carbono que más hidrógenos tiene. Se adiciona acá. Y el carbono al otro. Entonces, el producto. Tenemos C más el hidrógeno. C2. Ha quedado un doble enlace. C, ¿y quién entra de ahí? El cloro. C cloro. Y luego tienes tu C3. Pero por una hidrohalogenación completa sucesiva, allá, si es completa, reacciona con otro cloruro de hidrógeno. Reacciona con otro cloruro de hidrógeno. Igual. El cloruro de hidrógeno viene y rompe ese doble enlace. Aplicamos regla de Markovnikov. El hidrógeno se adiciona al carbono que más hidrógenos tiene. Dos hidrógenos ni uno. Al carbono que tiene más hidrógenos. Entra acá y el clorito al otro profesor. Entonces, el producto. C2 más el hidrógeno. C3, profesor. C, dos cloros. Y luego tienes a tu C3. ¿Cuál es el nombre? Pro y la terminación. 1, 2, 3. Su nombre, 2, cloro, propeno. Su nombre,
1, 2, 3. 2,2 diclorpropano. Eso viene a ser, hijos, la hidroalogenación. En esta hidroalogenación se aplica regla de Marconico. ¿Qué nos dice regla de Marconico? El hidrógeno se adiciona al carbono que más hidrógenos tiene. Muy bien. Ahora sí conversamos del etino más conocido, acetileno. El etino o el acetileno, cuya fórmula viene a ser che, nada más, che. Por acá, triple enlace, CHO, C2H2. El etino o el acetileno. Etino o acetileno. Se caracteriza porque viene a ser el alquino más simple. El alquino más sencillo. Se utiliza como combustible en las soldaduras autógenas. Se utiliza como combustible en las soldaduras autógenas. ¿De acuerdo? Industrialmente, en un laboratorio, ¿cómo se obtiene el etino? De forma natural, por descomposición de materia orgánica. Pero en un laboratorio de la reacción, primero hay que conocer eso. ¿Y cómo se llama eso, profesor? Esto viene a ser el grupo acetiluro, el grupo acetiluro. Pero ¿qué nos dice? Ese grupo acetiluro va a llegar a reaccionar, mire, el calcio va a llegar a reaccionar con el grupo acetiluro. Entonces en ahí, mitad uno, entonces produce. ¿Qué cosa? El elemento calcio carbono 2. Y esto se llama acetiluro de calcio, o llamado también carburo de calcio. Pero ahora, ese acetiluro de calcio o carburo de calcio es importante. Reacciona con el agua y produce al etino más el hidróxido de calcio. Ahí está el etino. El etino, este es el etino. Pero ¿cómo se obtiene? El acetiluro de calcio más el agua. O también podemos representar de la forma siguiente. Mira el calcio unido por acá, con un triple enlace. Más el agua produce C2H2 más el hidróxido de calcio. Entonces, ahí llegamos a tener la reacción de obtención del etino o acetileno. Del etino o acetileno. ¿Qué tienes acá? Etino. Etino. Entonces, ¿el acetiluro de calcio puede representarlo de esta forma o de esta forma? Esto es acetiluro de calcio, esto también es acetiluro de calcio.
El acetiluro de calcio, el carburo de calcio, reacciona con agua, y tenemos al etino o el acetileno. Tenemos el etino o el acetileno, jovencitos. Entonces, con eso estaríamos terminando todo lo concerniente a los alquinos. ¿De acuerdo, hijos? ¿Me han entendido hasta ahí a la perfección? ¿Chicos, chicos, me han entendido? Sí, sí, profe. Muy bien, hijos. Nos vamos a quedar en ahí. Sí, ya se va. Ya le pasando a Jaro las capturas. Pídanle a él para que les pueda profe, mandar. ¿Ya? Del día martes más, profe, mándanos las capturas de la mañana y de la tarde más, profe. ¿No les he mandado? No, nada de capturas, no, profe. Nada, profe, no nos ha mandado, profe. Es que todas las clases... Casi una semana ya que ya no manda, profe. Así, profe. Tienen que decir... Sí, profe. Tienen que recordarme, es que en verdad, ¿cuál serán vuestras capturas? Pues no sé yo, hijos. Por gusto me voy a comprometer. De ahora ya le he pasado a Harold. No, a Harold, creo que le he pasado a Harold. Pídanle. Ya, profe. Porque sí, los ya. Videos no están en Facebook. Sí, no han grabado, no han grabado, profe. He buscado y no había videos grabados. No hay videos en el Facebook, profe, para repasar pues, capturas. Aquí. Sí, profe, se lo ponen en Facebook. No, en YouTube. Ya, hijos, voy a coordinar, ¿ya? Está en YouTube, profe. Muy bien, por ahora nos quedamos en el mañana. Día. Mañana trabajamos a las 7 de la mañana hasta las 10. ¿Parece? Ya empezamos con matemáticas. Y muchos también dicen, no, claro, no vamos a terminar. Ojalá Dios mediante mañana tratemos de terminar aromáticos y solo quedarían oxigenados. Y no sé por qué están haciendo tanto problema. Ya, profe. Ya, profe. Acabaremos. ¿Por qué hemos terminado eso? Entonces, mañana, ¿qué nos toca? Aromáticos. ¿De acuerdo? Entonces, no se desesperen, hijitos, ¿ya? Muy bien, hijos, nos quedamos en ahí conmigo hasta el día de mañana. Chao, chao, hijos. Bueno, buenas noches. Gracias, profe. Cuídense siempre, hijos. Chao, profe, cuídense. Chao, chicos, chao, chao. Chao, chao, profe. Chao, hijitos.
¿Saben si el menino ha dicho algo? No creo.